A 3 horas de que se cierre el plazo para presentar las ofertas de compra de Fagor Electrodomésticos, son varias las propuestas que hay sobre la mesa. La empresa catalana Cata ofrece 16,2 millones de euros por Fagor Electrodomésticos y garantiza la creación de 500 puestos de trabajo. Era la oferta con más posibilidades hasta hace apenas 2 días. El viernes, la argelina Cevital, que ya ha adquirido la filial francesa de Fagor, mejoraba su oferta. Cevital ofrece ahora 18 millones de euros y 400 puestos de trabajo, una oferta superior en cuanto a inversión, pero algo inferior en cuanto a empleo. Según ha podido saber ETV, la compañía polaca Mika podría también estar dispuesto a entrar en la pugna. Ha presentado ya un aval, pero todavía no una oferta concreta. Lo que ya está confirmado es que un fondo chileno ha presentado ante el juzgado mercantil de San Sebastián una propuesta firme para comprar Edesa. Pagaría 7 millones por la planta de Basauri y garantizaría 100 de los 230 empleos de la filial vizcaína de Fagor Electrodomésticos. Los trabajadores de Edesa han pedido al juez que admita esta propuesta porque es la única y no se entendería rechazarla. Así las cosas, hasta las 12 de la noche todavía hay tiempo para más novedades. Podría haber más propuestas e incluso Cata y Cevital podrían mejorar las ya realizadas. Mañana el juez Pedro José Malagón tendrá en sus manos todos los datos y tras analizarlos hará pública una decisión, previsiblemente antes del 29 de julio.